Sabemos que el mercado gamer es muy extenso, y por extenso me refiero al mundo del PC gaming. Esto por la inmensa cantidad de periféricos que existe actualmente, y en este caso nos enfocaremos en particular al teclado mecánico. De hecho, es el teclado mecánico que yo uso, el Asus ROG Strix Flair. Yo sé que quizá hay mucho mejores teclados que este, pero este me llamó mucho la atención y les contaré qué tal me ha parecido. Comencemos con las especificaciones. Sus dimensiones son de 454 milímetros de largo por 155 milímetros de alto y 31 milímetros de ancho, con un peso total de 1256 gramos. Los switches que utiliza son los Cherry MX Red. Hay varias variantes de este fabricante de switches, como las Cherry MX Brown, MX Blue, MX Black, Speed Silver, entre otras. Espero próximamente tener la oportunidad de probar estas switches. Por lo pronto puedo hacerles saber mi experiencia con las Cherry MX Red. Emiten un sonido que para mí es agradable, tanto que hasta me dan ganas de quedarme un largo rato pulsando las teclas. Son rápidas a como yo las he sentido, así que para juegos no me dieron ningún problema. Claro que si en un videojuego me matan y pierdo, no es culpa del teclado, sino de mi lentitud y torpeza al pensar mucho qué hacer durante una partida. A pesar de su tamaño, por ser de formato completo, no interfiere con la manipulación del mouse. En general, las keycaps son agradables al tacto y, como es bien sabido, son removibles por si quieres personalizar el teclado o simplemente para una limpieza. Me atrapó su iluminación RGB, y es que no solamente las teclas están iluminadas, sino que en los laterales tienen una tira LED que también se ilumina, y eso le da un toque muy llamativo. Cuenta con botones de funciones multimedia en la parte superior, un botón para controlar la intensidad de la iluminación y otro para bloquear la tecla de Windows. En el tiempo que llevo usando el teclado, no me ha pasado presionar la tecla de Windows por accidente. Pero no hay que descartar esa posibilidad, a cualquiera le puede pasar. Además cuenta con una rueda para control de volumen. Personalmente sí lo considero útil, ya que me permite un fácil acceso a la manipulación del volumen. Ya sea que me espante por los disparos cuando me matan en un videojuego y quiero bajar el volumen, o si no percibo muy bien los sonidos porque el volumen está bajo y quiero subirlo. Cuenta con un acrílico con el logo de Republic of Gamers que también se ilumina e incluye otro acrílico que se puede personalizar. Ya más adelante le pondré la K y la C. Ah, y se me olvidaba, también cuenta con un reposamuñecas. No es algo relevante para mí, ya que no suelo utilizar el teclado con reposamuñecas, además de que yo considero que le da una mejor vista. Y por lógica, por ser un teclado de Asus, la iluminación se controla a través del software Aura Sync, o en este caso, Armoury Create. Dentro del software me encontré con distintos perfiles de iluminación. Cada uno permite personalizar las teclas para accesos directos. También la iluminación se controla de forma manual a través del teclado por medio de la tecla FN. Se puede acceder a los cinco perfiles predeterminados y distintos estilos de iluminación con las teclas de flecha izquierda y derecha. En este caso serán 7 estilos de iluminación. En conclusión, al ser mi primer teclado mecánico me sería difícil decir que es de los mejores que hay en el mercado, pero me ha dejado una experiencia de uso agradable. Más adelante lo podré comparar con otra marca de su competencia y obtener mis propias conclusiones. Muy bien, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Den like, compartan, suscríbanse, que se viene mucho más contenido. Un saludo, cuídense mucho, hasta la próxima.